Iniciamos de inmediato con las informaciones. Con poco flujo de bañistas, lucieron playas y balnearios este sábado del fin de semana largo con motivo al feriado del Día de la Constitución. Susan Castaño nos presenta el siguiente reporte. Así era como lucía la populosa playa de Boca Chica durante horas de la mañana de este sábado. Un cielo nublado, poco flujo de bañistas y franca violación al protocolo sanitario fue parte del panorama en el lugar. Y a celebrar el Día de la Constitución, a ser felices y olvidarnos un poco de tanto la pandemia, de esta problemática que nos atañe a todos. Y ojalá que el presidente quite la medida en el nombre de Dios. Esta medida no tiene ninguna lógica. Familias con numerosos miembros fueron los que se dieron mayor cita en la concurrida playa. Tener tanto tiempo los niños cerrados ahí. Papi, es un currito, una playa. Digo, ok, está bien, para la playa, a distancia. Nosotros trajimos nuestra manito limpia, trajimos la mascarilla y estamos guardando la distancia. Sin embargo, el ambiente en balnearios como el Cachón de la Rubia se tornó totalmente diferente. No estamos dejando bañar a ningún ciudadano hasta tanto que esta pandemia no baje, porque tenemos que buscar seguridad a todos los ciudadanos. De todos ciudadanos. No es que la gente no entre. La gente podría entrar, por ejemplo, a recrearse, a tales cosas con otro, con un método de alejamiento, de alejar cada quien con su protocolo. Durante el recorrido realizado por CDN se constató la presencia de un reducido dispositivo de seguridad integrado por la Defensa Civil y agentes de la DGCET en algunos de los principales puntos de entrada y salida que conducen hacia pueblos del interior del país. Susan Castaño, CDN.